Con éxito total, se llevó adelante una versión más de Fecpozoya, la cual se realizó en el Centro Experimental de Anapo. A la feria asistieron más de 6.000 visitantes y además participaron más de 100 expositores que mostraron todas sus novedades. Bueno, nuestro evento estrella en la 21ª versión de la Fecpozoya es todo un éxito. El segundo día del evento nosotros esperamos una afluencia de más de 6.000 personas. En esta oportunidad el productor, como siempre, va a encontrar todo lo que significa la innovación tecnológica con respecto a materiales, nuevos materiales genéticos en soya, maíz, girasol, sorgo. Entonces, el productor en esta oportunidad va a encontrar un nuevo lanzamiento de la variedad Tucán RR que está lanzando Anapo, además de otras dos variedades de soya nueva que lanza Interagro y Agripac. Por otro lado, también va a recibir toda la oferta de las casas comerciales en cuanto a paquetes de agroquímicos concernientes a insecticidas, herbicidas, fungicidas y otros, además de el manejo sustentable, todas las prácticas agronómicas que son amigables con el medio ambiente, la cual preservan el suelo, preservan el agua, y eso viene a constituir algo muy importante para el productor que puede aplicar en su chaco. Por otro lado, hay la exposición de maquinaria de última tecnología, con todo lo que significa los últimos adelantos en pilotos automáticos, banderilleros satelitales, fertilizaciones de tasa variable, fumigaciones de corte sección. Entonces, eso nos permite a nosotros los productores nutrirnos de toda esa tecnología y poder aplicarla y, por lo tanto, mejorar nuestra productividad. Al mismo tiempo, el presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigos, Reinaldo Díaz, mostró su preocupación por la situación que pasa al sector debido a algunos malos inconvenientes. Por otro lado, esperamos que toda esta tecnología y estas innovaciones que el productor ve vengan a paliar toda esta situación difícil la cual estamos atravesando, de precios bajos, de contrabando, de disposiciones que nos afectan mucho. Es por eso que también nosotros como productores pedimos medidas urgentes, ¿no? La aprobación de la biotecnología moderna, la liberación de las exportaciones para que podamos tener la oportunidad los productores de una formación de precios justos. Estamos enfrentando una sequía. En realidad hay una afectación de especialmente las primeras soyas sembradas en el mes de noviembre y la primera quincena de diciembre, de casi 200.000 hectáreas afectadas por sequía. Estamos hablando de cerca de 300.000 toneladas menos que se van a producir, significando eso una pérdida para el sector de 75 millones de dólares. Los expositores mostraron todos sus productos y variedades de soyas a los visitantes de dicha feria. Además, felicitaron a la organización por la iniciativa de realizar este tipo de evento en la producción agrícola. En el día de hoy estamos presentando nuestros materiales TMG 1180, una variedad que ya fue presentada en la Feria Vidas 2015, pero estamos haciendo mayor promoción de la variedad. Y el día de hoy estamos haciendo un preámbulo de lanzamiento de la TMG 7363. Un material que tiene como característica la tolerancia a la roya asiática. Estamos nosotros con el tanque campeón, con diferentes capacidades, desde 300 litros hasta 20.000 litros. Este tanque es para agua domiciliaria. En esta feria hemos traído un producto que se convierte en una alternativa más para el control de la roya asiática, el cual es el Bossanova. Es una mezcla de dos triazoles, que es el difenoconazole y el propiconazole, al 25% cada uno. Nosotros, como cada año, venimos ofreciendo nuestros productos. Esta vez no va a ser la excepción y estamos incentivando al agricultor, a los productores, para que compren todo lo que es línea de fertilizantes, de tanto nutricionales como la línea hormonal también, ¿no? Ese es nuestro más fuerte. Nosotros ofrecemos tres clases de hormonas. Uno que es un trihormonal completo, que tiene la citoquinina, la auxina y la gibberelina. Estamos trabajando con las variedades
Gravity y Alexia, que es para la zona este. Gravity, por lo que ya bien saben que tolera bien lo que es periodo de sequía, y la sanidad manchanillada, ¿no?, que le da seguridad al productor para producir en sus campos. Y la variedad Alexia, que también la conoce, que es una variedad súper precoz de 100 días a cosecha, que tiene un alto techo productivo. Y también mencionarles que estamos distribuyendo toda la línea Pioneer, tanto en cultivo de maíz, sorgo y girasol, ¿no?, para el distinto gusto que tienen los agricultores. En esta oportunidad estamos ofreciendo a nuestros clientes lo que son la línea de AgroPartner, en el caso especial de lo que sería el fungicida de la línea de DuPont, de Approach Prima, también de insecticida Coragen, también tenemos la línea de fertilizantes y coadyuvantes de Grab AgroSete, como ser SuperGAN Sensor. Además, somos distribuidores de la línea de la empresa Dow Agro, donde el producto de Starane, Extra y Spider son nuestro foco ahora. Y también tenemos productos nuestros de la marca DuPont, como ser Gliforte, Secaforte, y queremos ofrecer eso a todos nuestros clientes.